11 vehículos fueron robados en Panamá y ubicados en la zona sur de nuestro país durante lo que va de este año. El último carro recuperado se efectuó durante las últimas horas gracias a la pericia policial de los oficiales del GAU de la Fuerza Pública. En este caso ubicaron un vehículo en el Cantón de Corredores en un lote baldío. Se trataba de un carro doble tracción con placas y documentos costarricenses falsos. Hemos detectado dos modalidades interesantes. Una es que la primera es que se los roban e inmediatamente horas después son localizados en territorio nuestro. La otra es que pasan algunos días y a este lado costarricense le sacan papeles falsos, placas falsas, y hay que utilizar otras herramientas tecnológicas más efectivas para determinar que esos vehículos han sido robados en territorio panameño. Entre lo recuperado estaban el vehículo liviano, camionetas, motocicletas y vehículos de doble tracción. Cuando hay una duda razonable de que un vehículo, por características o informaciones que se reciben, puedan ser robados en el lado panameño, se utiliza hasta el máximo esfuerzo policial para determinar la procedencia de ese vehículo. La recuperación de los automotores se debe al trabajo coordinado que efectúan con el Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRON, de Panamá, en el Centro Binacional ubicado en la frontera sur.